La segunda fecha del cuadrangular final de la Copa América Femenina que se lleva a cabo en Ecuador. Colombia derrotó al dueño de casa y el domingo definirá la clasificación contra Brasil. Por la segunda fecha del cuadrangular final de la Copa América Femenina que se disputa en Ecuador, la selección Colombia, que vistió de amarillo, chocó ante el onceno local. Tiro libre al minuto 21 e Isabela Echeverry de cabeza abrió el marcador. En la segunda parte, imprudencia de la portera Chile de Ruz sobre Diana Ospina y la jueza pitó penal. Yoreli Rincón fue la encargada de concretar la anotación y suma su tercer gol en el campeonato. Pelota parada de nuevo, pero esta vez para las ecuatorianas. Cabezazo en el área y Carolina Arias anotó un autogol para el 2-1 definitivo. Este certamen da dos cupos directos para el Mundial de Canadá del próximo año y un tercero para un repechaje contra un representante de la CONCACAF. Y el campeón tendrá cupo directo para los Juegos Olímpicos de Río. Si es Brasil, tendrá que ir quien quede segundo. Estamos muy felices porque logramos sobrepasar no a 11 jugadoras, sino realmente a 14. Es realmente extraordinario cómo las jueces le ayudan a Ecuador. Pero sabíamos que iba a ser así, sabíamos que no íbamos a jugar contra 11, sino contra 14. Lo logramos, lo hicimos.